música me acompaña siempre, la verdad que desde que tengo memoria, así que no sabría decirte de cuándo, creo que de muy chica. También pasé por un montón de géneros, ¿no? Yo aprendí a cantar, por ejemplo, me enseñó mi abuela, a quien, bueno, amo con todo mi corazón, ella fue, le gusta mucho la música clásica, lo lírico, entonces de repente me quedaba viendo ópera horas y así fui pasando por después folclore, en mis inicios canté folclore, aprendí con eso, ¿no? Un poco de instrumentos, después fui creciendo, siempre supe que la música era mi camino, ¿no? Nunca lo dudé. Pero como vos decís, fui evolucionando, fui también explorando en diferentes estilos, estuve bueno en dos grupos de chicas de folclore, que bueno, las cinco voces en su momento, después son ellas, y después casi como un proceso natural, ¿no? Lo vivo yo, es como, sí, una necesidad musical, una necesidad espiritual, emocional, si se quiere también, estuve mucho tiempo haciendo folclore, casi 8 años, y tenía muchas ganas de dedicarme a esta música que también me acompañó siempre, ¿no? Todos estos géneros en casa, como te digo, se escuchaba de todo en general. Y cuando fui a la facultad, estuve en Buenos Aires estudiando música en la EMBA, ahí como que descubrí todo un mundo, ¿no? Y un amplio como abanico de posibilidades, que es más o menos lo que intento hacer, ¿no? Toda una música más hacia lo negro, hacia los orígenes más, qué sé yo, más de jazz, más de blues, de soul. El soul es algo que a mí me fascina, ¿no? Artistas como, no sé, como desde Stevie Wonder hasta Joe Stone, cosas que voy tratando de mezclar. Y tampoco pensamos que no nos gusta encasillarnos, ¿no? En un determinado, bueno, hacemos esto, no, sino que vamos también como fusionando estilos, hacemos de hecho todo un repertorio que tiene que ver con reversiones de canciones que nos gustan de estos géneros. Entonces un poco se dio así el proceso, ¿no? Casi natural y casi como una necesidad musical también de explorar otras cosas. Venimos trabajando hace aproximadamente 1 año y medio, casi 2 van a ser, en este disco que, como decías, ¿no? Es mi primer disco solista, tiene toda una carga, bueno, emocional por un lado, por otro lado de géneros diferentes, porque obviamente yo venía haciendo como otro género, pero esta música me acompañó siempre en toda mi vida. Y la verdad que tener la posibilidad, la oportunidad de grabar un disco haciendo esto, que es lo que realmente no me gusta, está buenísimo. Venimos trabajando mucho con Rafa Vivas, que es el productor, bueno, de este disco, que van a ser, bueno, entre 10 y 12 temas, todos míos y, bueno, compartidos con algunos artistas también, con Rafa y demás, compartidos en composición, en letra y música. Así que bueno, con toda la ilusión, con todas las expectativas, ¿no?, puestas en este proyecto, que si bien es un proyecto muy ambicioso, si se quiere, porque es un estilo que no es tan común por ahí capaz, ¿no?, acá en Salta, o no es común ver artistas que hagan esta clase de música, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estamos súper contentos y esperamos, bueno, tenerlo lo más pronto posible. Es todo un laburo, la verdad, súper arduo, ¿no? La gente por ahí no sabe el trasfondo de lo que significa, no sé, la elección de los temas, grabar las maquetas, después los músicos, después las voces. O sea, es todo un proceso que, bueno, como te digo, lleva casi 2 años y espero tenerlo ya, pronto. Yo venía acompañando hace bastante, ya hace unos años, y bueno, me descubro en toda esta etapa nueva, todo este proceso de componer mis propias canciones, y como te digo, es todo un desafío, ¿no? Porque también, no sé, uno pasa por diferentes momentos de la vida, diferentes etapas, uno va creciendo y vas madurando también artísticamente y musicalmente, entonces es como también todo un trabajo conceptualizar todas esas canciones, ponerlas todas dentro de un mismo proyecto, o sea, de este disco, que la verdad, bueno,
como prueba ese proceso con Rafa, descartamos un montón de temas que por ahí a mí me gustaban, a él también, pero no conceptualizaban tanto, y así fuimos como prueba y error, digamos, ¿no? Viendo, probando. De hecho, con la banda estamos haciendo un par de temas míos también, como para que la gente sea un poco el termómetro, ¿no? Si bien sabemos que es algo nuevo y no tan común como suele ser el folclore, por ejemplo, acá en Salta. La verdad es que yo estoy súper ilusionada con la respuesta de la gente, porque también hay un montón de artistas salteños que hacen otros géneros, como por ejemplo, no sé, los chicos de Mi Karma González, qué sé yo, Teddy Krueger en su momento, un montón de bandas que hacen, ¿no?, esta música y les va re bien. Creo que hay público y oídos como para todos, ¿no? Es una cuestión ya de gustos. El disco sí va a ser en español, netamente en español. Seguramente tendrá algún bonus track o algo. Yo compongo en inglés también, me gusta mucho el idioma. Pero estamos seguros de que va a ser en español, ¿no? Como para acercar también un poco estos géneros a la gente que no, claro, que por ahí no entiende mucho el inglés o de repente no le gusta tanto escuchar en inglés y prefiere en español. Por eso te digo que es todo un desafío, ¿no? Porque son géneros que más responden, si se quiere, a otro idioma. Pero bueno, la verdad es que estamos súper confiados y tenemos ganas de plasmarlo de alguna manera al estilo musical que vaya acompañado de mi idioma, ¿no? Que indefectiblemente soy argentina, me encanta hacerlo, disfruto mucho de eso. Así que bueno, es el objetivo principal, ¿no? Sobre todo.